Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudosama. Y vamos a ir aquí con un humedad duchador, como siempre digo, a lo mejor un medabot lo más importante es la medalla, seguido de las piezas y por último el humedad duchador. Como no podía ser menos importante, aquí tenemos a Anise. Anise, un medalla luchador, la verdad es que hemos visto bastante poco, lo he visto alguna vez en normales y no sé si en raro ha salido alguna vez, pero la verdad es que no me lo esperaba y ha salido como colaboración, pues bueno, de año nuevo básicamente. Este medalla luchador, pues actualmente cuando veis el vídeo ya no estará disponible, pero la verdad es que es bastante curioso que haya salido con este medalla luchador, ya que bueno, pues suelen sacar los típicos principales y suelen dejar los secundarios un poquito más de lado, y en este caso pues han sacado a Salt y han sacado a Anise, y bueno, la verdad es que es bastante curioso y me parece genial que lo hayan hecho. Más allá de eso, pues a nivel de traje y eso, pues es una pasada, se ve bastante bonita. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las características y de, bueno, pues un poquito lo que viene siendo la habilidad de las habilidades o el efecto especial que tienen su habilidad, ¿no? Bueno, para empezar, a nivel de características, lo que tenemos es una mejora de lo que viene siendo el llenado del brazo derecho en 239 puntos, lo cual puede venir genial para golpear mucho más rápido con ataques, por ejemplo, como virus, como congelación o otros tipos de ataques por el estilo, que van a ser para facilitar al rival. En el brazo izquierdo tenemos una mejora de armadura en 501 puntos, muy bueno si utilizáis piezas de defensa o si utilizáis piezas que tengan una gran cantidad de daño, puedan fastidiar bastante pero tengan poca armadura, ya que va a compensar bastante en ese apartado. Y por último, que es la parte que quizás a mí más me gusta personalmente, es la mejora de evasión en las piernas de 390 puntos, que va a ayudar a que vuestros medabots pues sean mucho más capaces de esquivar, mucho más rápidos, y eso pues siempre me parece que está estupendo y ayuda muchísimo. Bueno, lo que viene siendo el efecto concreto de la meda luchadora, en este caso dice que va a establecer el consumo de meda fuerza en cero para un medabot después del meda cambio, y el efecto va a durar, o sea, va a aumentar con cada nivel. A nivel 3, básicamente, que es el máximo, nos dice que va a establecer el consumo a cero después del meda cambio durante 3 turnos. Esto es una maldita maravilla. Pensad que hay medabots que están bastante rotos en su meda cambio y por ello, para compensar, nos hacen un gasto de meda fuerza del 10%. Normalmente utilizamos estos medabots con el meda cambio después de haber hecho una carga, y ese 30%, pues a menos que aún mejore mucho porque te atacan ese medabot, va a durarte una media de 3 turnos, 4 si pensamos que le han atacado y ha podido aumentar entre un 10 y un 15% de meda fuerza. Pero con esta meda luchadora, al activarla durante por lo menos 3 turnos, vamos a tener un gasto de meda fuerza de 0%, con lo que implica que medabots con meda cambio que utilizan meda fuerza para no abusar quizás de esa característica del meda cambio, puedan abusar un poco por lo menos durante 3 turnos. Así que esto sin duda les va a venir genial. Todo eso además con un aumento de evasión en piernas, que sin duda pues es una cosa estupenda para ciertos medabots que en meda cambio ya tienen bastante evasión, pues todavía más. Si lo utilizáis con cabeza puede ayudar muchísimo. Me parece que es una meda luchadora muy, muy, muy útil. Al igual que su compañero Salt en este evento pues de Año Nuevo, la verdad es que están bastante bien. Y bueno, vamos a pasar un poquito a lo que viene siendo la historia de la meda luchadora. Básicamente nos dice que ha aparecido por primera vez en la versión del juego de Medabots 8 y que para el año nuevo se viste con una versión de disfraz especial. Bueno, básicamente es parecido a lo que nos pone en Salt. Luego nos dice que parece hacer platos caseros de año nuevo para el año nuevo y promete llevárselos a Salt. De hecho, básicamente creo que la habilidad especial que tiene se llama algo así como cocinando para año nuevo, voy a cocinar algo de arroz, no recuerdo exactamente, lo he leído antes en otra forma que hay de ver los luchadores, y la verdad es que es bastante curioso cómo han llamado a la habilidad. Pero bueno, hasta aquí este meda luchador, la verdad es que espero que os haya gustado. A mí me parece que es un meda luchador bastante útil, sobre todo para jugar con medabots, con meda cambio y abusar un poquito de ellos. Más allá de eso, en características básicas, esa evasión que te mejora la armadura y el llenado del otro brazo me parecen también muy útiles. Me parece una meda luchadora que puede usarse bastante, que es bastante decente para todo tipo de situaciones, y aunque no está tan rota a la hora de atacar, sí que puede generar a veces pues situaciones en combate que den la vuelta y muy ventajosas para el meda luchador el jugador que los utilice, y la verdad es que por esa parte muy bien. Y bueno, hasta aquí este vídeo, chicos y chicas, compartidlo con vuestros amigos y amigas para que pues no se pierdan a esta meda luchadora Anise y vean un poquito qué tal funciona. La verdad es que me parece genial. Si alguno la tiene y quiere probar esas estrategias, me parece que le puede salir muy bien. Y bueno, pues por mi parte me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Así que, chao, chao.
の未来へ響く